¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Cuando son las 9:07 minutos, las 3:07 minutos por aquí, por Paraguay. Os doy la bienvenida a todos a una edición más de El Blog de The Punisher Recauchutado. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Y hay gente, y hay gente que participa y todo eso. Primus, Chesaes, Nosartia, Luis, Canon, Gabri GP79, Dasrendar Boss y Bomis, Hola Mola y mucha peña. Gracias por felicitar el eso que se ha puesto solo, el aniversario de streaming. En realidad, ya hace un año que llevo, yo he pensado hacer algo más especial para los 100. Para los 100 programas, que me quedan dos para llegar a los 100. Así que bueno, vamos a ver si ya para los 100 puedo lanzar el programa. Aunque seguramente aún no lo voy a lanzar, el programa nuevo, porque va a ser otro horario y el horario que quiero hacer el programa lo voy a tener jodido por un par de meses. Sí, ya ha pasado un año. Parece mentira, ¿eh? Y el por un puñado de juegos también está por el 60 y algo por ahí. Así que, joder, muchos programas con vosotros y, bueno, encantado de teneros por ahí. Un año más viejo, sí. Así mismo. Pues nada, el programa de hoy, ya lo veis, es Anza CPC. Encima me he colado de pantalla, bien por mí. Pero yo lo que os quería era arrancar con una publicidad, inglesa, de Amstrad. Así que vamos allá. Joder, este chat se me ha puesto todo a lo largo, así tengo una pantalla de chat, me ocupa todo el monitor. Vamos a ponerlo así en chiquitito y vamos a volverlo al chitito que estaba. ¡Ay, no molestes! Bueno, venga, vamos a ver si podemos poner la publicidad. ¡Gracias a 37927! Chesa dice, el Spectrum de los niños a los que su padre sí querían. O el Spectrum de los niños a los que a su padre le engañaba el señor de la tienda de electrodomésticos y le enchufaba un cacharro que valía un dineral y que tenían que pagar a plazos, a muchos plazos. Como yo cuando me compré el Amiga 500 en la tienda, a plazazos. Creo que dejé de cobrar 3 meses en la tienda de informática para tener el Amiga 500. Hay que ver, cómo yo siempre redirijo las conversaciones hacia el mismo lado. Venga, vamos a ver esa publicidad de Anstra, desde los primeros tiempos de UK. Hello and welcome to the Amstrad Games. We've got a packed program today brought to you exclusively on the 464 and the 6128. There's Grand Prix racing where the hot favorite is Bill Wilson. Then it's boxing with heavyweight champion Bone Crusher Wilson. But stay with us now for live coverage of Wildman Wilson's daring attempt to jump 25 buses on a motorbike. Amstrad computers, loads more fun. Bueno, ahí está la publicidad de Astra. Y bueno, vamos a encender el cacharrito. Pasando de los primeros juegos, que ya hablamos en un programa que dedicamos, me he puesto a seleccionar simplemente juegos buenos, que es básicamente lo que queremos ver todos. Y la mejor manera de celebrar un aniversario de un cacharro como el Astra, ¿verdad? No poniendo bodrios, sino poniendo juegos que molan. Así que vamos a empezar por una muy curiosa versión exclusiva del Dally Thompson's Decathlon para CPC. Para
para que lo compare con Spectrum. Todos los juegos que he elegido son juegos que gráficamente se ve que son de Amstrad. No esas cosas. Mira, Dalí. Es muy curiosa la manera en que camina. Sin pagar la música, por supuesto. Venga. Ahí está. Este se hizo en el 84. Joder, qué lentitud. Vamos a poner cualquier cosa. Hay un end. ¿Cuál será el end? Ahí. Venga, a darle. Madre mía, corre a saltos aquí el hombre. Oye, pero está bien, ¿eh? Es bonito. ¿Por qué me recuerda más al Hyper Sports que el Decathlon de Spectrum, ¿verdad? Render Boss dice que será la fanfarria, la música que suena fanfarria de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Ay, bueno. No paga, pero... ¿Cuánto tengo que hacer? 5,75. Venga, venga, que tú puedes. Márcate un 45 grados. ¡Ay, me pasé! Pero de lejos. Hay que darle menos al botón. Oh. Me parece que voy a palmar. Ahí mejor, mucho mejor. Venga, 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 ¡yupi! ¿Ahora qué es? Este. No se juega mal con el joystick este de que tengo para esto, va bastante bien. Ahí me he pasado. Bueno, pero ya lo he hecho antes. No importa. Usted perdone. Me he embalado. Venga. ¿Escucháis el ruido, verdad? Joder.
Este encima se corre como los 100 metros. ¡Cago en la hostia! Encima no me he clasificado. ¡Ah! Bueno, chao, una vida. Salto a altura. Por suerte me pasa de prueba, por lo menos. Oh, madre mía, el spray del alargado, qué cosa más rara. Aquí voy a palmar ya. Pero bueno, hemos visto unas cuantas. ¡Oh! Os dije palmaría, venga. Ah, pero igual voy a pasar de prueba. Sospecho. Con esto estoy haciendo. Ciento de fallas, venga. Bueno. No seamos tan tiquismiquis tampoco, ¿eh? No. Joder. Venga, a ver, vamos a servir. Que a estas cosas hay que tomarle la velocidad y... Joder, es que ni una, macho. Una. Eran tres vallas. Eran tres vallas y me la he comido toda. Bueno, no está mal. ¿Habéis venido a ver al manco o no habéis venido a ver al manco? ¡Yeah! Venga, siguiente juego. Este es uno de esos simples que todos los que han tenido Amstrad lo han tenido en el pack, o en uno de los packs de bienvenida. Es el Electro Freddy de Amsoft. Mira qué teclas más raras, joder. NMAZF. NMAZF, bueno. Nada, no está mal. Esa F está un poco... Espero que no sea tan importante. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, ya. A la factoría hay que... poner esos Amstrads y evitar que se caigan los Spectrums. Mira, mira, me ataca con Spectrums. ¡Es un Sinclair! ¡Ay! ¡Ay, Freezer a pausa! ¡Ya no sé qué tecla era de despausar! A ver... La 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 la. Esperad, joder, qué cabrón que soy. Espera. ¿Por qué cojones tenía que tocar la tecla? Pensaba que la tecla de freeze hacía algo en el juego. Me olvido, como si no existiera. Era la U, o sea, por Dios. NMAZ. De eso se hay que preocuparse. Vamos allá. Hay que esquivar los Spectrum. El
Veremos si hay alguna pantalla más después de esta. A lo mejor son los niveles distintos. Venga. Queda uno, me queda uno, me queda uno. Hala. Nivel 2. Ah, ahora son, no sé, disqueteras, ¿no? Simplón. No, no puedo matar a Sinclair. Hola. Yuhu, me largo. Ah. Ahora se pone jodido esto. Bueno, no está mal. Ay, otro juego del 84. Y yo que había descansado, bueno, he descansado un poco las manos. Con razón no me recordaba al otro porque salió en el mismo año en Amstrad el Hyper Sports que el Decathlon. ¿Qué teclas estarán? O joystick. Joystick. Teoría. Ahí. Y el en la E pequeña. Buenísima conversión, como todas las conversiones del Hyper Sports. Venga. Remontada impresionante la mía. Hoy no tiene mucho sonido este, ¿eh? Qué brusquedad, sí. Está bien, pero ¿sabéis qué? Me quedo con la Spectrum. Tiene menos colores, pero... Mi orden de conversiones preferidas del Hyper Sports... MSX, por supuesto, y luego Spectrum. Rato difícil este, ¿eh?
Dios, en su momento hacía el patito y todo. Qué mal. ¡Ay! Casi lo hago. Casi paso. Casi, 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 casi. Qué pena. Adiós con el corazón. Preparaos para el taladro. Para el taladro mental y auditivo. Con uno de los juegos a los que seguro os habéis echado más partidas, la gente de Amstrad, y que tiene la música más insoportable jamás puesta en un videojuego. Ahí lo tenéis. Si vierais la pena que da la versión de Spectrum de esto. Venga, la experiencia torturante. Este painter. Streets of Cairo se llama la canción. Mira, debe ser de dominio público esto, porque la manera que abusó todo Dios de esta música. Enseguida vamos a ver, gracias a YouTube, si es de dominio público o no, cuando suba el vídeo. Ya. No, no puedo. Como dirían los ingleses, esto es un avoid and avoid it. Perdón. A ver, permiso. Vamos a. ¿Cómo era que se cargaba aquí en el... Curioso, cuando pierde el foco el emulador, va lento el señor este caminando. Oh. Me lo comí. Chipi chim chin, chipi chin 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 chin. Bueno, no hace falta que perdamos las dos vidas que quedan, supongo. ¡Buenas! ¡Gowain, hombre! ¿Cuánto tiempo, macho? ¿Cuánto tiempo? Y seguimos con los jueguitos de Amsoft. Vamos a ver unos cuantos, porque bueno,
Porque no eran malos y porque os venían en la caja. ¡Venían en la caja! Bueno, has estado en el otro, cabrón. Yo por aquí. Ahí tenéis uno de los juegos de Paco Suárez. No es especialmente bueno, a pesar de que lo recordéis muy bien. ¿Por qué no es especialmente bueno? Porque ya veréis. Porque las naves no tienen ningún patrón. Es la aleatoriedad personificada de este juego. Gracias, mala chanza. A ver. No hay hueco. Este es... A ver. ¿Dónde era, cojones, que se ponía uno aquí? Esperad. Es... Ay, Dios mío. A ver si logro pasar la primera oleada. Una vez uno tiene la churra de pasar la primera. Ahí las cosas son un poco más razonables. ¿Por qué no habrá dificultad? ¿Cuántos somos? Oh, 21. Uno aquí en el Amstrad uno no tiene que tener la tentación de pulsar los números normales del teclado. Hay que pulsar siempre los numeritos en el teclado numeral, porque los otros como si no existieran. ¡Por Dios! Tres partidas más. A ver si pasó la primera oleada, por lo menos. ¿Pero habéis visto lo que caga ese, por amor de Dios? Que me está jodiendo ya no ver la segunda oleada. ¿Qué pasa? ¿Que te pasaba lo mismo a ti jugando a este, mala chanza? Vete a cagar a tu barrio. ¡Oh! Bueno, lo siento. Adiós, plaga galáctica de las narices. A ver. Aquí empezamos con los Roland. O sea, como si os acordáis, Amstrad quiso tener una especie de mascota a lo Orange, Orange Ghost, a lo Orange en Spectrum. Y bueno, y fue el Roland, pero a diferencia del Orange y de, por ejemplo, el juego de Pac-Man, que siempre tenías el mismo personaje, aquí a Roland le llamaban a cualquier fulano. No importaba si era una pulga, si era un señor con un pico, era... No importaba. Aquí tenemos una versión del famoso Space Panic con Rolandito. Ah, no se juega con joystick. ¡Oh! ¡Malvado! ¿Qué teclas tienes? Para una vez que no le doy las opciones. Espera. Me sale más a cuenta volver a cargar. No. No tengo fósforo verde. Soy un potentao.
Estos son todas las opciones. Joder. Z continua. Ah, no, ahí vienen las teclas. Up, down, left, right. Joystick. Ahí está. ¡Ay, ho, ay, ho! Joder. Madre del amor hermoso. ¿Os acordáis de este? El de cavar. Ay, no. ¿Por qué lo pisé? Qué mal juego a esto. Venga, DMK Starsey, buenas. Gracias. Todos estáis usando el sombrerito, ¿eh? Aquí se supone que había que hacer caer los de arriba, que cuando caían de más de uno. Estoy protegido por lo menos. A menos que me suba por esta escalera alguien, claro. Venga. ¡Joder! El sombrero de Simon the Sorcerer, ¿verdad? Se parece. O el de Rincewind. Bueno, no está mal. Es bastante clavadito la máquina. Ahí. Joder. El macho. Ah. Buenas tardes, Jamaica 81. Joder, esto del Amstrad funciona, ¿eh? ¿Alguien más? El siguiente Roland, que no tiene absolutamente nada que ver con este, por lo que decía. Porque lo del Roland era absolutamente random. No tengo pantalla verde. Es este Roland in Space. No voy a poner todos los Rolands. Este es un estilo Manic Miner completamente. Jesser Willy. Hasta los efectos de sonido. Y la música. El Doctor Who no oficial, ¿verdad? Sí. Tiene la pinta del Doctor Who de los 80. Ay, he pensado que eso era un objeto que coger. Y bueno, tiene su TARDIS. Pero esta es una cabina de teléfono normal y corriente, no una cabina de policía.
la TARDIS. No, hombre, no hay que odiar máquinas. Odiad juegos. Tururum, chum, chin, 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 pum. Chimpum, chimpum, joder. Ah. Tam 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 tam. Y va a haber otro Roland más, pero que tampoco tiene nada que ver con este. Este quería cruzar la calle, simplemente. Pero los colores de danza molan. A mí me gustan más que el... De repente, según que juego de Commodore 64, con ese colorido tan pálido. Mucha tecla veo aquí. Espero que me dejen jugar con joystick. Esto está un poco pokeado, ¿no? Hasta 2.55. Mirad, un Frogger. Estoy jugando. No es un Frogger, o sí. Espera, aquí lo muevo. Quisiera empezar, pero no sé con qué tecla juego. Ahora hacen juegos de Commodore con paleta viva. Yo no sé por qué ha habido ese cambio, ni por qué no se hizo antes, ¿verdad? Tengo ni zorra idea cómo se juega esto. ¿Tengo instrucciones? No, no tengo instrucciones. ¿Eh? ¿Cómo you have lost? ¿Lo el qué? A ver, ZXT. Y bueno, ZXT. Y flechas. No sé, muy raro esto. No entiendo. Matan cada vez. No sé. No veo ningún spray que se baje el tren. Ahora mirad uno que conocéis de toda la vida en Spectrum. En Earthstar se hizo más tarde y con unos colorinchos. Obvio que los juegos isométricos de Ultimate no tienen más colores que en Spectrum. Yo no tengo esto que cargue de otra manera. Madre mía, bueno. Cinta turbo. Mirad qué bonito el sabre Wolf.
Así mismo, Womis, el primer juego de Ultimate para Amstrad, porque estamos en 84 y es, bueno, son los primeros. Mirad, este me ha llamado mucho la atención cuando lo he visto, porque no tiene mala pinta para nada. Se llama Star Avenger y es un clon del Scramble de toda la vida. Tras esa horrendez de pantalla de intro, parece que no veían aún la necesidad de la pantalla bonita de carga. Fijaos que estos ni siquiera están en disco. A ver, joder, ay, socorro, espera. ¿Qué es? Con teclas. No, no, vais a ver, no solo de la primera etapa. A ver. Espacio, pero quiero saber la tecla. Esto es la fase. Me deja empezar por la A. Está muy bien, pero está bien, ¿verdad? Solo que no encuentro las teclas. Inutilidad al cuadrado aquí el amigo. Bueno, otro de los de Amsoft que seguro todos visteis en un primer tiempo es este 3D Boxing. Bastante bonito. Bastante bonito. Y primer juego que vemos de 1985. De James Software. No están mal los gráficos. Dependiendo hacia dónde apuntamos, va los puñetazos. Venga, vamos. Me falta un marcador de algo, de algo, solo hay tiempo. No sé yo, hay solo energía ahí. Bueno. Bueno, visto. Uno de los que salía en la publicidad, y la verdad es que la pinta era inmejorable de este juego, más teniendo en cuenta que es un juego del 85.
mí me impresionaba bastante en su momento. Oh. La pista está muy bien hecha. A ver, marcha un poco, coñazo. Pero que para el 85, joder. Puedo asegurar que en Spectrum no teníamos nada así. Este no es el Reps de Commodore 64. Si no lo es, se parece muchísimo. Mira la rueda, súper bien animada. El coche se va más que yo que sé, eso sí. Tragado ese. Oye, pero que está muy bien. Y ahora vamos con una de esas conversiones que en su momento eran chapó. Y es que Elite se esforzó bastante. En los primeros en especial. Este, si yo le doy a jugar con teclado en normal, en vez de en el turbo, no llego a coger toda la bomba. Es una cosa cachondísima. Yo no sé para qué naranja lo pusieron, para joder a la gente. Pero con joystick sí, con joystick siempre se llega. Pedazo de conversión del Boom Jack. Faltaba un poco de música de fondo, pero... esta es buena. Pille uno la versión que pille. Todas son muy buenas. Mi preferida es la de Game Boy, que le hicieron mi amigo de Beat Manager, sí, porque tiene una música cojonuda que no tiene ninguna versión. Sí, a ver, venga, vamos a hacer una planeada. ¿Veis?
Ay, no vi ese. Se me confundió con el fondo del edificio. Ya di la vuelta. Bueno, no está mal. Hice una partida bastante decente. Y seguimos con Elite y sus buenas conversiones. En este caso, el comando, que tampoco estaba nada mal en Amstrad. Tuvisteis un Ghosts 'n Goblins más nuevo, aunque sea para CPC Plus, que es perfecto el cabrón. Reconoce que hasta el Paperboy está bien. Dentro de las limitaciones, claro, o sea, es el Paperboy. Pero me vais a decir que este no está bueno. Tiene la música Rob Hubbard este. De aquella manera, pero la tiene. De suelo no habría estado mal aquí. (Risa)
muy buena y quien diga lo contrario. Está muy equivocado. Aquí tenemos otro que no sé. No sé qué puede salir de aquí. Otro de Ansoft. Uno de los primeros juegos de Logiciels. Los franceses metieron mucho. Tuvieron mucha culpa de que el Amstrad funcionara. Porque lanzaron una cantidad de juegos tremebundos para este ordenador. Yo estoy acelerando si lo muevo. ¿Cómo acelero? ¿Tengo marchas? Exactamente como acelero, pero lo estoy haciendo. Llevo un coche de Tesla, parece un Cybertruck, igual de cuadrado. Al agua. No está mal. No sé pole position, pero está pasable. Uno que yo ya sé. Es muy igual que el de Spectrum, pero tiene una musicaza, tiene una musicaza. Vamos a ver el Gunfright para Amstrad CPC. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Joder, somos 30. El sonido es una maravilla en este.
buena influencer. No está nada mal, es como la de Spectrum, pero con más colores. No era mi intención, pero es que me iba a chocar. Fijad que aquí las balas se pagan. Yo no entendía que eran esos fulanos que saltaban y señalaban, hasta que nos dimos cuenta con los amigos que señalaban dónde estaba el jefe. O sea, a quien teníamos que detener. Es como una señal de esas de... que te marcan ir a la autopista a 4 manzanas. Vaya y pregunte ahí. Y el pregunta ahí es el siguiente fulano que levanta el dedo, básicamente. Ahí está. No, esta es una versión tremenda. Me han jodido. Han disparado antes él. Bueno. Otro viejo conocido del Spezi. Y que no estaba nada mal en Amstrad. A ver. Fijaos que es de Sentient Software. ¿Sabéis quiénes son Sentient? Sensible. Sí, camina un poco raro. Esta versión. Yo no sé con qué teclas juego. No, pero el Chesa es ese. El Gunfright está tremendo. Es. Para mí que es igual de rápido el de Spectrum. Pero bueno, porque los hacían en modo de alta resolución y no hay que mover todos estos ladrillo píxeles de colores. Sin comentar la física de la pelota, no tengo ni idea cuáles son las teclas, pero como el otro va jugando, pues ya me vale. Venga, otro clasicazo que más de uno seguro habéis jugado en vuestro pirata de confianza. El Sorcery Plus. ¿Os acordáis del Sorcery de Virgin? Primer juego de los Gang of Five, esa gente que básicamente hacían juegos con muchísimos colores. Una vida aventura. Great Skates, sí, bueno. Hay motores y motores también. Es que depende de cómo están portados en Amstrad. ¿Os acordáis de este? Que me dejéis en paz.
Y de aventura, de esas de ir cogiendo objetos y usarlos. La llave, muérete, cabrón. Ahora está. Ahora esta. Oh. Sí, es, tiene un aire a la Bahía del Crimen, el Red Escape, a nivel de cómo se juega, pero bueno. La más divertida. Ese ahí puesto para joder. Esta es la puerta que abre esta llave. Otra puerta. A lo mejor. Es divertido este, ¿eh? Ya veis que es muy simplón. Básicamente usa la llave donde tiene que usarla. Y no, no he puesto la abadía. La voy a poner, a pesar de que la odie con toda mi alma. Pero aún no hemos llegado al año. Seguimos en 1985. Con los dos últimos juegos que vale la pena de 1985. El Way of the Exploding Fist. Que estaba muy bien también en CPC. El que diga lo contrario. A pesar de que es un poquitín más lento que el de Spectrum, pero ni se nota. José María Íñigo como juez tiene razón, tío. ¿Aló, mami? Sí. Qué bonito es hacer las cosas y que luego no salgan. Joder.
Me acuerdo yo en este juego la gente inventándose milongas de, ay, cuando termina no sé quién te enfrentas con... Así se inventaban cosas. La evolución del Karate Champ, la copia descarada del Karate Champ, pero se controla mucho mejor. ¿Qué os pref ¿Vosotros qué preferís? ¿Este o el International Karate? Mira, mira, esa coz hacia atrás. Yo ni siquiera la recuerdo en Spectrum, esa coz hacia atrás. O nunca la hice en Spectrum, por lo menos. Qué Van Damme se sentía uno con este juego. Hola, Marcianitos, AK Black Souska, ¿cómo estás? Poco más de musiquita. No le habría estado mal. Primer dan ya. Ahí pasando calor, pues aquí no se está bien, ni siquiera tengo. Es de uno de esos días maravillosos en los que no hay que encender ni el aire ni la estufa. Tenía fase de bonus, pues no sé el de Commodore 64, sí, no sé el de Amstrad. Si logro pasar, veremos. Ojo que la semana mañana va a hacer 3 grados aquí de mínima. Y hace una semana estábamos a 30. Así esa es cachonda. Y venga, siguiendo con juegos de lucha decentes, buenos, vamos a por el último juego de 1985, una conversión de un juego de Konami. Y me perdonáis un segundito. Voy a decirle algo a mi señora.
¡Vamos a por el Kung Fu! El... No, 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 canon, no. No estaba haciendo eso. Pam, 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 pam. ¿Será que se puede jugar aún con el joystick así directo sin redefinir nada? Vamos a ver. No, no funciona con joystick. Venga, mátame, mátame. Ah, no, pero... ¡Uf! Espera, que me tiene que matar 3 vidas. Mejor arranco. Arranco otra vez y redefino. El segundo es un asco, pero es un asco en todas las versiones. Pero en todas las versiones. ¡Yeah, Kung Fu! ¡Yeah, Kung Fu! ¡Yeah, Kung Fu! ¡Ah! Ya está. Dong, 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 dong. Buenas conversiones hacia Ocean. Este se parece más al karate de Data East, aunque el tipo de golpes. Exagerados son los saltos. Pero es una muy buena conversión, nadie puede decir que no. Muy chino todo. Sí, buena definición. Muy Enter the Dragon. Qué estilazo que tengo con esas poses. Tenía bastantes golpes para los años que tiene este juego. Y sigo empeñado en sacarle la idea de élite mala a Chesaez. No voy a poner el Ghost and Goblins. Así seguiremos teniendo la ilusión de los buenos juegos de élite. Que tampoco estaba nada mal. Muy pequeño, eso sí, todo. Canon, ya sé, es un shooter. Ese se murió solo.
no sé qué botón de tecla es para hacer la rotación, así que bueno. Me lo tragué. Otro super clásico de Amstrad es esta videoaventura, que salió en castellano también, aunque aquí ponga la primera versión que he encontrado, que es la franchute. Musicaza de Richard Joseph. Versionaza la de Amstrad, ¿eh? ¡Canon! Seas así con la gente que se ha muerto. Aunque yo sé que él lo dice desde el desconocimiento. Estaban haciendo un remake ahora para PC de este. Y nunca supe jugar muy bien. Pero es un juegazo. Uno de esos pocos juegos que me restregaban en la cara mis amigos con Amstrad. Un vivo le da una hostia, sí, ¿verdad? Estaba a saltar. Ahí. ¿Estáis hablando de los juegos de baloncesto de Mega Drive o qué? Ahí me fijo. Macho, pero pilla la diagonal. No me la pilla. No, de Amstrad, el único juego de básquet que hay es... O sea, que el Fernando Martín y... Two and Two. El One and One, no sé si salió en Amstrad. ¡Hombre, me matan y me mandan al...! ¡Qué bonito! ¡Qué detallazo! Este se volvió muy famoso también. Incluso se tradujo al castellano el Billy el Barrio Bajero. Pero para variar tengo solo la versión en francés. Otro de esos juegazos de logiciels. A videoaventura. Aquí por lo menos me dicen bien claro lo que tengo que traer. Pide eso, ¿verdad? ¿Cómo llego ahí? Parece el Woody en ambientación. Así, haciendo el típico salto. Thank you.
quieres esto de ahí. Creo yo que es pide el tarro. Joder, qué difícil es. Oye, no hay manera de... No puedo saltar de la mitad de la escalera aquí. ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno, pues pasando. Este de aquí. Caigo. Ah, no. Puedo avanzar. Qué bonito ese letrero. Pistolón. Venga, que me mato. Hablando de pedazo de conversión, y ahora viene de Ocean. Estamos en el 86. Mira qué bonito es el Donkey Kong de Amstrad. Ah, pues ya me había dado el 100 de saltarlo. Solo suene por un lado. Ay, que nadie se le pasa a mi perra. Que quería salir a la cara. Bueno, ahora le abro. Me suena eso que decís del Donkey Kong en el Excel. Thank you.
mal, pero que nada mal. Vamos a otro de esos clasicazos franceses. En isométrico. El Gedächter. O Krafton and Schunk. Que tuvo una segunda parte. Sí, estaba muy bien el Donkey Kong. Ere, otra de las grandes. En Amstrad y en Atari ST. La diferencia entre este y los Filmation es que aquí se podía empujar cualquier objeto, como podéis ver. Ah, esa no es la idea. ¡Ay, socorro! ¡Me han matado! El peinado, no un peinado, pues parece un... se adelantaron al famoso aluminio en la cabeza. No, ¿se ha parado el directo? No, según esto. No, no. No, Alberto. Mira cómo mola la manera de pillar los objetos. A mí me encantaba esto. Es como cuando voy a pasar de pantalla, eso que me sigue, que no sé exactamente qué viene. Ahí está. Chincheta. Get Dexter, go Wayne, get Dexter. Estamos solo poniendo juegos buenos y por eso me voy a saltar el Ghosts and Goblins. Y vamos con otra de las cosas buenas de Elite, a pesar de esta pantalla, que obviaremos, porque váyate la pantallita. Ese borrado de pantalla no podía ser más Amstrad. Jugadores simultáneos, por supuesto. Luego las conversiones de estos juegos de SNK ya fueron para abajo. Esta es la buena, en la que se esforzaron. Lo otro era patraña, murralla. Thank you.
Aquí uno puede pasar bastante de los enemigos. Ah, porque hablé. ¡Adelante! Buenas noches, Mirka Andrés, ¿qué tal? ¿Cuántos somos? 27, oh. El Amstrad atrae multitudes. Oh, ¿cuál es la tecla de toggle? Voy a palmar. Palme. No sabía cuál era la tecla de salirme del. De salirme. Dervisho. Juego curioso donde los hay. Ya, haiga. Era este juego de Olimpiadas Medievales. Que fue uno de los pocos juegos, pero buenos. De la peña de English Software. Luego os pondré el otro por el que se hicieron famosos. 28 is in right, ¿eh? Es que los viernes son los viernes. ¡Qué menú más feo, cojones! Hecho con los minijuegos del defensor de Crown, esto, más o menos. Sí, la música tiene unas ganas. Bueno, a ver, decid un nombre de quién puede ser la música. Pues de alguien muy famoso, señores. La música es de David Whittaker, del compositor de las músicas del Shadow of the Beast. Nada menos. Nada más y nada menos. Venga, algo español. Que no se diga. Para manquear un poco más.
Ahí está la frase que Canon tenía que decir. ¡1986! Tunturón, tunturón, tunturón. Qué bonita esa pantalla animada. Primer juego español, o los primeros, los de ópera, que escuchábamos músicas que valían la pena, que sonaban a música, por lo menos, en este chip, ¿verdad? En Amstrad o en Spectrum 128. A mí me encantó escuchar en el Spectrum músicas decentes con este. A ver. Esa es la intención. Venga, que tengo que abrir esa maldita palanquita. Ahí. ¡Ah! Me falta un pelo. Ahí está. ¡Cabrón! Otra vez. Está basado en el supuesto hecho real. Oh, me jodió ahí. Mira cómo era eso. Las diagonales dejan mucho que desear. Joder. Palanca va de un pene. A ver qué es esto. Oh, qué bonito parece. Este no sé qué es, pero la pantalla me ha llamado y sospecho que es un juego que le gusta mucho a Chesaes, pero en isométrico.
Falta un salto. No, no es un... Pensaba que era un patrol. Pero no. Bueno, más o menos, pero no se salta. O no encuentro la tecla para saltar. Ahí he saltado, pero no sé cómo. Sí, 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 es un Moon Patrol isométrico. No, pues está bonito. No estaba mal. Aquí otro de mis clones preferidos. Os diría que casi, casi... No es que me guste más que el original, pero por ahí, por ahí. Esta copia descaradísima del Elevator Action. De una gente que solo sacaron un juego. A eso sí, lo sacaron todas las versiones. ¿Este lo conoces? El Mission Elevator. Muera. Muera. En este se podía buscar en cualquier lado. Mira, QAOP, qué buena gente. Pero si os fijáis, va al revés, va de la recepción para arriba. Mejor el Elevator Action, pero ¿en dónde? En Amstrad no, ¿eh? Bueno, en Amstrad tiene buena música, pero este tiene mejores gráficos. Y además este salió en Amiga en Atari ST, que el Elevator Action no salió en Amiga en Atari ST. Este se podían hacer chorradas como... ¿Cómo era? No se podía sentar aquí en la silla. Ahí. Mira. Ahí me he quedado. Es la pausa. Mira, he encontrado unos dados y puedo jugar a los dados. Ahí. Molaban estas tonterías. Era un poco James Boniano. Esto de parar y jugar a los dados. Complicado el sistema de examinar cosas. Aquí no hay puertas marcadas, hay que hacer así, ir examinando todo lo que no sean puertas. Ascensoration, ven. La Gioconda mola. ¡Uy! ¡Cabrón! Son más perrero, a pasar de...
enchufe tenía alguna tontería. Bueno, a ver, está bien, está bien. Es buen juego. ¿Qué te pasa, Tiffany? Un clasicazo de Ubi que tuvo tanto éxito. Bueno, ellos tenían una serie de juegos de aventuras por iconos. Y este se versionó bastante y fue, no sé, uno de los primeros survival horror. Estefanía. Estefanía. ¿Qué te pasa, pesada? Sí, exacto, me apilas. Los franceses serán los reyes de esto, más algún que otro equipo. ¿Qué hecho? ¿He salido? No. Venga, ya. Go away, no le quiten la frase a Canon. Esta era una aventura de iconos, como podéis ver. Vamos a ver. Vamos a salir. Salir, salir. Salir. No, abrir. Me parece que logré algo, porque está como cargando. O lo he colgado. ¿Tang no hay aquí? ¿No queda en España Tang o qué? No me jodáis. Por aquí lo consumimos aún. Helicóptero. Quiero abrir la puerta. Ahí veis mi cursor para dirigirlo según qué punto de pantalla. Soltar maleta, operar. Este. ¿Pero el qué? Ahí hay un norte y sur, este. Ahí. Uop. ¿Ese qué es? ¿Que no hay nada en esta pantalla? Bueno, pues no sé.
¡Instrucciones! ¡Necesito instrucciones! Otro que le moló bastante a la gente también de Ubi es esta copia del Spy Hunter, pero en vertical. O sea, en horizontal, perdón. Llamado Asphalt. A ver, run Ubi. Según esto. Espera, que me lo está cargando en otro emulador. Por algún extraño motivo, ¿no funciona el de siempre o qué? A ver. ¿Os acordáis del juego del camión? Mad Max the Game. Se cambian los el arma. ¡Oh! Mancha Muscao. Quedan 4 camiones. Camión. Carmen Sevilla de joven, madre mía. Anda que no era una señora imponente. O Rocío Dúrcal, por ejemplo. De esos temas lo que habría que hablar en el Nostalgiano, que para algo se llama el Nostalgiano. No para hablar de lo que ha estrenado Disney cada semana, joder. Se supone que tenía que ser un programa de cine retro. Y bueno, salvo algún programa me dedicó a Paco Martínez Soria. Es jodido este, ¿eh? Se me da hasta la metralleta, ¿y ahora qué? A ver, y este minas. Toma, ahí te mueras, cabrón. A
Pasad por el costadito. Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, no está mal. Otro famosete, ¿eh? Bueno, en las buenas versiones también. ¿Por qué vaya mierda de internet tengo en Paraguay? No, mi internet en Paraguay está muy bien. Tengo 400 megas. O sea, no, 800 megas. Perdón. ¡Barbarian! ¿Tu trauma? Lo anuncio, que me dan dinerito, algo, poco, pero me dan. Lo podría quitar, pero no me da la gana, si no... Si os suscribís, no tenéis anuncios. A la buena, hace multivac. ¿Cómo arranco? Si le doy a uno. Tirad tomates. No sé ni si funcionan. Para mí que voy a sacar eso. ¡Hala! Pues que jueguen a la demo. Si no tarda en cargar mi canal, ¿de dónde sacáis eso? Va bien, desde que de hecho desde que estoy usando el tarda en cargar los juegos. De hecho desde que estoy usando el OBS, esto es una maravilla. No tengo lag con los textos. No sé por qué no lo hice antes. Bendito Twitch que se cargó el Twitch Studio y me hizo ver la luz. ¿Qué les pasa a estos dos? Dios mío. Hablando de Amstrad, bueno, ojo que ahora vienen las conversiones buenas de Ocean. Esas que le encantan a Bruno, pero que tiene unas teclas muy mal puestas. Mírate esta, ¿eh? Venía con una demo del Grisor, nada menos. Más jodida de Konami de esa época, la recreativa. A ver si lo logra. Venga. Venga.
llegar ni al A. Es que me duele la mano. Mira qué maravilla hizo Software Projects a la hora de convertir un juego inconvertible. Esta segunda parte es una maravilla. Es una maravilla. Curiosamente, esta de Amstrad parece muy Commodore 64. Si os fijáis. Oh. Joder, mírate. Musicazas de Rob Hubbard. Joder. Y esta, si uno la llega a escuchar, la música de esta base es una maravilla. Pero nadie la llegaba a escuchar entera. Joder. Parece que voy a poner teclado. Venga, vamos a intentar una vez más. Esto para haceros zoom así, para que veáis a lo que le doy. Porque me está tomando el pelo aquí el amigo. Mirad. Sí, desde luego. Si lo va a pasar de la segunda pantalla, por lo menos. Pasa de mí, el 80% de las veces que le doy, me ignora. Seguimos con maravillas de ayer y hoy.
Que sí, estaban en Spectrum. En Spectrum era un pedazo de juego. Pero aquí tampoco se quedaba corto. Camina un poco raro nuestro amigo y no tiene falda. A mí me gustaba de Spectrum que tenía falda. Rafael Seco hacía unos juegazos fuera para la plataforma que fuera. Salvo la versión de 16 bits que no la hizo él y se nota. Menudo bodriazo comparada con estas. Oh. La dificultad, y bueno, tan jodido como todas, pero... Hombre, 10 zonitas las pillabas. Joder, aquí como raya este, por Dios. Un pelín más rápido en Spectrum, pero está súper. Paso este. Un poco más de... Bueno. Ya, no he hecho tan mal papel. Venga, otra de las pedazotes de conversiones de Ocean. De la que siempre se acuerda Bruno cuando menciona los juegazos de Amstrad. Es el contra, o sea, Gristor.
que si no fuera porque no tiene scroll. Bueno, por eso es tan bueno también. Porque no tiene scroll. Contra ese será siempre una cosa jodidísima. Qué pena que Ocean, cuando salió el X68000, el GX4000, perdón, no se pusieron a volver a versionar todos estos juegos, supongo, porque ya no tenían licencia de ni Dios. Y bueno, por lo menos pudieron hacer el Pang y el Robocop 2, que quedan muy bonitos para la cacharra, pero con estos juegos la consola de Amstrad habría tirado mucho mejor. Ala, pa que estuviera ahí nada más. Estamos, os preguntáis en qué año estamos. Estamos en el 87. Dos horas 35 de programa. Aquí este clon bastante majete del... Uy, ¿qué está pasando aquí en casa? Está viendo pestañeo de cosas. Este clon bastante majete del Star Force. Jodido. El vertigo cotizaba la seguridad social. Joder, ya, en serio. Yo me estaba a punto de ir a la mili. Yo soy del enero del 88 de la mili. Pues sí, pues hice la mil en artillería en Figueras. Ya lo veis, está majote este. Los planetas aquí te joden. Y te matan así un poco por telepatía también. Otro grandísima conversión de Ocean. Señoras y señores, con ustedes, Renegade. Algo le pasa a mi segundo monitor. Espera. Que no veo nada en el segundo monitor.
Señal incompatible, dice. Oh, cielos. ¿Por qué? A ver, esperadme, esperadme. Direct draw error. Están pasando cositas raras. A lo mejor la tarjeta de video. A ver. Bueno, volvió. Volvió por otra entrada. A ver, ¿dónde tengo yo? Este. Ahora vamos a renegadear. Pero, que no me pega puñetazos, tío. Ahí. Ah, es verdad, las teclas de el renegade. Este se juega con joystick y teclas. Ya palmao. Una. ¿Qué preferiríais? ¿Esta versión del Renegades o el Kunio Kun? Dragon, ya, pero Double Dragon otro juego, tío. Si este o el original con colegios. Ahí, ah, joder, pa' un momento que logro que se caiga uno. Pa' un momento que logro que se caiga uno, macho. ¿Sabéis qué? Paso de poner la Bahía del Crimen. Paso. Prefiero poner otro juegaco de Rafael Sico. Que tiene la pantalla de carga de Spectrum. Debería ser para despistar. Agarral este, ¿sabéis? Salió en NES. Es muy Exolon en el espacio el Cyberrail. Cabrón.
de la música, una maravilla. ¡Ay! Voy a quebrar el joystick. Bueno. Más conversionazas de Ocean. Mira qué pantalla. ¡Qué pantalla, señores! Kung Fu Masters en doplano, básicamente, de este juego. Coño, digitalización y todo. Ha molado ese camión pasando por ahí. Sí, Batiuts, claro. O Dragon Ninja. Es rápido. Muere, gordo. Por ahí se escuchaba. Fíjate el doble plano del camión. Game over. No tenía que caer. Venga, a ver. En fin, ¿cómo he saltado? A mí que apareció en el otro lado, directamente. ¿Para qué sirve esto? Que estoy cabreado, básicamente. Bueno, Dragon Ninja, absolutamente nada mal. Mirad este, qué curiosón. Este es de Zeppelin Games. Este lo descubrí ayer buscando los juegos. Me pareció muy original la idea. Es un Arkanoid, pero con más cosas. La pantalla, no sé, es un poco turbia. Bastante turbia. Os diré que bastante turbia. Estaba en 88. En esta época ya empiezan a entrar las... ¿Visteis? Voy por un mapa, voy caminando y... dependiendo de dónde estoy, aparezco en una pantalla o en otra. Ya veréis. Es muy raro.
pantalla de cosas. Es raro, ¿verdad? Si veis por ahí un gameplay, cada pantalla tiene cosas más extrañas una que la otra. Me parece el cerebro canon. Ya os vale. Aquí hay otro juegazo de Ocean. Ahora vienen cuatro juegazos de Ocean seguidos. De esos de quitarse el sombrero. Acordaos que esta versión de los ordenados es exclusiva, la de 8 bits, porque no estaba la máquina, no estaba la recreativa terminada. Entonces se hizo más o menos, teniendo en cuenta las cosas que iban a salir en la recreativa. Pero por ejemplo aquí Robocop no salta. Jodidísimo. Y hablo de política bastante, José Luis también. Oh. José Luis estuvo en una de las listas por Arroyo Molino de Ciudadanos. Además de llevar
tema de, las redes sociales y eso. Para el partido. Termino saturado de la cantidad de mierda que vio. Y a él, si le preguntas, te dirá que toda la política es igual, sin importar el partido, que es toda la misma porquería. Y creo que sinceramente tiene toda la razón del mundo. Llegué. Joder. Aquí ya viene el Super Cenutrio. Creo. Si voto en Paraguay, voto para España cuando me llegan a tiempo las cosas. Nunca lo hacen, así que siempre me llegan cuando se han cerrado los plazos de las cosas. El correo de aquí es más allá del desastre. Aquí el segundo Renegade, que también es un juegazo. Aquí cuando hay elecciones para el ayuntamiento, pero nada más. Ayuntamiento, left, right, down, up, hit. Vamos a jugar con esas teclas que he puesto. ¡Wow! Que venga el segundo jugador. El Tarsis, que es un pasote a nivel musical, es el de NES. Es una cosa... arreglando el país, ¿eh? Me gusta la cara de abajo del marcador de vidas. Parece Freddy Hardes. Igualda, ese mola. Mucho aquí en este país son ese tipo de gente, de igualdad. De da absolutamente igual todo. Más maravillas de Ocean. La última creo ya, porque...
Luego se pusieron a sacar juegos para el CPC Plus, del cual no vamos a hablar ni enseñar juegos hoy en día. ¡Oh, qué detallito! ¡Inglés, francés! Comparéis con el de Spectrum. Sí, también este es un poco más lento, pero igual no deja de ser un pedazo de juego. Original, anda que no molaba con las sirenitas. Sí. Yo lo he visto, no he jugado nunca a este. Mis partidas con juego de coches de recreativa son limitadas. Yo habré jugado, a ver, así en memoria, al Pole Position 2, así cuando era chiquitito, algún al Virtua Racing, al Daytona, al Mónaco. No al Super Mónaco, al Mónaco. ¿Y a qué más? Pues yo creo que a eso, básicamente. Alone Run, sí, claro. Alone Run me eché unas cuantas partidas. Alone Run o Chase HQ. El Chase HQ me encanta, pero son dos juegos distintos. La verdad que son dos juegos muy distintos. Pero esa sensación de vamos de paseo y que tiene Alone Run no tiene ninguna. No lo tiene ninguno. Joder, tres cargas el Stormlord 2, madre del amor hermoso. Esto ya es del 89. Juega RAL, que la versión de 16 bits directamente es otro juego. Aquí te mata, la respiración te mata. Aquí me lo vistieron más, el Stormlord 2. Madre mía, esperad. A ver. Que quiero pillar la diagonal, cago en la hostia. Tirar para allá porque no tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Madre mía, es que es otro mapeado. No he jugado en la vida a este mapeado. Venga, vamos a pasar al siguiente. Una pedazo de conversión, mucho mejor que la que hicieron en España de esto. Juanpa, saludos de Argentina. ¡Hombre, buenas! Casi, casi, casi
Vecino. Casi. Yo estoy en Paraguay, así que bueno. La maravilla del Double Dragon 2 que se cascaron los de Creative Materials, que son los mismos del Final Fight, así que cuando querían. Bueno, pero joder, compara con esto. Odian los Double Dragons, pero hay que saber separar la conversión del original. El original puede ser una patraña, pero si la conversión refleja lo que es la recreativa, entonces uno se tiene que callar y decir, joder, la conversión es buena. Es el problema que yo creo que había aquí a la hora de poner las puntuaciones en las revistas. Si al redactor no le gustaba la recreativa, se cargaba el juego. Poned esto para Amstrad. Son los gráficos de la versión de Amiga downgrandeados. Claro, solo vienen los enemigos de A1 o mucho de A2. ¡Hombre, lo mismo que en el Final Fight de Super Nintendo! ¡Hijo de perra que soy, eh! ¿Os sabéis que es mejor esto que el Final Fight de Amiga? Que es de los mismos autores, dicho sea paso. Sí, el Final Fight que están haciendo Homebrew es una pasada. Sí, sí, ya lo he probado y joder. Lista de consolas para sacar un viernes. ¿Qué os parece el viernes de la semana que viene? ¿Nos atrevemos con la Dreamcast? A ver si no peta esto. Ya me atreví con la Play 2. Pero acordaos, voy a hacer mi habitual. Los primeros juegos que salieron. Aunque limitarse a los dos primeros años de vida de la consola, como suelo hacer, casi saca el 90% del catálogo. Joder. En fin. Qué fácil encajar esta patada aquí, ¿eh? ¿Cuántos helicópteros hay en este juego? ¿Cuánto duró la Dreamcast del 99 al 2001, ¿no? O 2002.
catálogo es impecable. Es, yo creo que la consola que menos juegos malos tiene, pero de lejos. Y la última que enfocó a un muchísimo catálogo a los arcades. Venga, resumiendo. Ah, este me ha parecido alucinante por lo muchísimo que se parece a la versión de Atari ST. Y es de Silma Hills. Y el Targan, esa especie de Conan, el bárbaro. Ya veréis qué bonito que es el cabrón. Silmaril se acaba para todo, pero este habrá sido de los últimos juegos ya de Amstrad. Este es el Targan Disco 2. Ahí estás. RPG, sí. Pero mira qué graficazos que tiene este, ¿eh? ¿Qué os parece? Es un juego de desarrollo lento, pero bueno, son todas las versiones son así de lentas. Así que tampoco. Es muy parecido al Barbarian 2. Pero muy el Barbarian de palas, no el Barbarian de Synosis. Creo que tenía que ir a coger una algo arriba para que no esté oscuro acá abajo. Me voy para arriba a ver si. Vais a decir que no es bonito el cabrón. Puñetazo chulesco. Ahí está. Ahí estoy al borde de caerme. ¡Ay, me caí! Está chulo, ¿verdad? Venga, ya llegó el momento de poner juego de mis amigos. Juegos en los que yo estuve mientras lo hacían. Son los juegos de mis amigos de New Frontier. Aquí tenemos la primera mega conversión de 16 a 8 bits del Hostages. El espectro va más rápido. Fíjate
fijaos que uno de los juegos de ellos, el Norte y Sur, está considerado como uno de los mejores juegos de Amstrad CPC ever. Bueno, sí, la del Norte y Sur, lo 80 con Patrick Swayze. Norte y Sur de las casacas azules, el cómic belga. Esta es la primera música que hacía Alberto y joder. Versionó muy bien las músicas de Amiga. Te diría que son bastante superiores a las originales. You are Delta. Venga, vamos allá. En efecto, tenía digitalizaciones de voz. Aquí en Amstrad no tiene. Tal cual en español, no, acrónimo de nada. Es que le sonaba el ordenador friendly. Simplemente. Ahora para rodar, quiero rodar. Palmado el primero. Luego aquí tenemos el segundo juego de ellos, que es muy simple, muy divertido y tiene una música. ¡Oh! ¡Qué bien le salió la música a Alberto! Hoy en día sigue siendo una de sus preferidas. En la versión de Amiga era un sampleado de 10-15 segundos. De esos que repetían y repetían y repetían. Alberto José González. Ahora hace juegos con Avilite. Pedazote de músico. Donde se lució de verdad fue en los juegos de Game Boy y de Super Nintendo. Ahorita, si escucháis la melodía inicial, tiene 4 notas. Y él montó una melodía entera a partir de ahí. De Freddy Mensen, que es un pedazo de compositor, pero... Hardware, anda que no molaba. Mira, para la época, volumen de sonido, volumen de la música. Ese Get Ready que se ha escuchado está sacado de una cinta de cassette que le presté yo a Alberto, que era del Holiday Mix. Esta es una especie de Arkanoid en 3D, ¿eh?
cuando salen los créditos. Me saludan los créditos. Yo de alguna manera formé parte del equipo. Mira qué chulo está este juego. Puedo asegurar que es mucho mejor que el original. Por abajo. Ahí veis, chulísimo está este. Mirad, otro clon que yo no lo conocía hasta hace muy poco. Otro clon del CHSHQ, pero de serie barata, que no está nada, pero que nada mal. Este Miami Cobra GT. Ya nos quedan poquitos juegos. Pantalla es pequeñita, eso sí. Que se escucha de fondo son mis perros jugando, que no son conscientes de que tienen casi 10 años. ¿Qué os parece el clonazo? No está mal, ¿verdad? Salieron a mí. Sí, en cierta manera, ¿verdad? Juegarrales, más juegarrales. ¿Alguien ha visto la versión del Prince of Persia de Amstrad? Pues, si no lo habéis visto, deberíais. Normea Fenix no lo he puesto ni lo voy a poner. ¿Por qué? Está bien, normalito. Lo puse para cuando hice el programa de Dynamic, creo. Voy a hacer una segunda parte del Dynamic, no os preocupéis. Nos quedaron muchos juegos en el tintero. Esta es una pedazo conversión de los franchutes de Microids. Mirad lo que es, el color que tiene. Al truco de este también. Pero está bien, es muy buena esta versión. Ah, cielos.
sea para matarme, adrede. Hay versión mejor que la de MS-DOS. La de Atari está muy bien, por ejemplo. Atari y Amiga son muy, muy chulas. Mirad, un español que quería imitar a una recreativa y que en el resto de versiones, en especial la de Spectrum, que es una cosa lentísima, y se notaba la idea, pero aquí... Buena hostia, como hay que dárselas, hombre. Como hay que dárselas. Una manera de matarme, ¿verdad? Último juego que veréis hoy de ópera. Mucha intro. No, claro que el emulador no hace justicia. Desapareció todo el mundo. No está copiado de Willow, no. Para nada. Aquí se va ese castillo, ahí está. Mira, mira, se expresan emoticonos. Ha sido el último gran juego de ópera. Un poco larguita la intro. Y ahora porque estamos viendo unas ovejas. Si no os interesa ni la oveja ni el queso. ¡Ah! Dios mío, por media hora después viene el título. A mí que este lo hicieron pensando en... ¡Dios mío, niños! ¡Os vais a matar! Este lo hicieron pensando en una máquina más potente. O como que tiene demasiados efectos al mismo tiempo y... ¡Hala! Mirad otra cosa de coches, así, rarísima. Rey.
rarísima porque la he descubierto hace poco, pero este también es un pedazo de juego. Sí, persecución con un Chevy. Tengo la cara 2. Si tengo la cara 2, se terminó. Ah, tengo la cara 2, qué bien. ¿Qué motoraco que tiene esto? ¿Qué os parece? No es el que están preparando esta gente de los de Batman Group, que se parece el Top Gear de Super Nintendo, pero en Amstrad. Pero está muy bien. Rapidito cuando le pillas, cuando corre. Está bien. Hablábamos del norte o sur de mis amigos. No vamos a dejar de ponerlo. Y dos juegos más. Esa música. Me decía nada. Con todas las tonterías del de Amiga. Con las musiquitas a cada una de las opciones. Con todo, venga. Modo arcade y la tontería. Es la mía. Y vamos a poner. Muy
idiota, ahí está. Estos en cinta no se podía directamente. Las dos caras del disco. Yo tengo hasta el remake de PC, que es flojillo, la verdad. Pero bueno. Por lo menos se esforzaron un poco. Pelearnos. Venga. Ese tren que suena a tren. Sí, juegazo en todas las versiones. Hasta el de NES no estaba mal. Aquí tenemos el último juego de Silmarils, que fue una sacada de chorra, pero en toda regla. Es el Shifu's Fantasy. Es como para decir, mirad, esto puede hacer el Amstrad, pero nos vamos a hacer juego de Amiga. Básicamente. Sí, tiene música digitalizada. Para digitalizar en Ultra. Venga. Ya, algo me dice que tengo que cambiar de emulador. ¿Cómo suena la música, eh?
parece que es un poco complicado de que funcione. Vamos a ver. ¿Con qué emulador me lo has puesto, tío? A ver. Uy, Caprice 3.2, no, ese no va a tirar. Winape, vamos a ver si con Winape funciona. Si tira. Pues parece que no tengo un emulador que sea capaz de arrancar esto. Qué penita. Tengo que bajarme una versión del Caprice 3.2 que funcione. A ver si es con Sugarbox. Aquí, emulador es extrañísimo que no he probado en mi vida. Pero no. Bueno, qué pena. Vamos a poder ver ese. Y bueno, igual nos vamos a despedir con el juego que yo tenía preparado, que es esta maravilla española. A ver si tira aquí. Que es esta versión del Batman Group del Pinball Dreams. Que nos dejó a todos. Eso tiembla porque está hecho en alta resolución. Pinball, pero este es... Joder. Tiene más mérito que la versión de Commodore 64. A ver... Disk Drive... Disk Drive 2... Pinball Dreams... B. Ya está, ya te la he puesto. Todos se parecen a CPC. El scroll, el... todo. Todo. Indiscutiblemente es el mejor juego de pinball que hay en CPC. Pero de lejos. Tira con este, a ver, ay, 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 ay. A ver, que me arranque con el emulador que he designado. ¿Le pasa algo a esto? Eso que está sonando es el Running Rover. Thank you.
contactarlo. Hay que decir que este es el emulador. Muy bien, pero a ver. Ok, no se ve nada, ¿no? Porque estoy intentando configurar otro emulador. Cuando funcione, si me deja aquí el amigo. Resetea, apaga. Ahí. F1. No, no este F1. Uno. Run. Disk. Ahí. Vamos a ver. Voy a poner... Caprice 32, pero es que el Caprice 32 no me anda en Windows 10. Ese es el tema. Lo tengo configurado, pero no anda en Windows 10. A ver si con este. Pero bueno, de todas maneras, lo que quiero aquí ahora es el pinball. Venga. Lo mismo que me ha pasado a mí. Lo mismo que me ha pasado a mí. Vamos a ver si este funciona. Parece que no va a tirar muy bien. Dios mío, ¿cómo? Qué complicado es poder... Bueno, pues nada, habrá que ver con qué funciona cada cosa. Alguna configuración distinta, sí, seguramente. Bueno, chicos, pues nada. Hasta aquí llegó nuestro especialísimo... dedicado al Amstrad, con unos juegarrales increíbles. Encantadísimo de que me hayáis acompañado. Han sido más de 3 horas, 3 horas 46 de programa, así que bueno, encantados de que estéis hasta estas altas horas de la noche conmigo. Aquí yo, en el momento que venga mi señora, me va a echar a patadas del ordenador. Por suerte aún no ha venido, así que bueno, estamos... Replic Blade, míralo en YouTube, no te preocupes, va a estar la semana que viene. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, vamos a retomar alguno de esos que tenemos a medias. No sé, puede ser US Gold, puede ser Dynamic, puede ser Capcom, todo eso que hay a medias, uno de esos. Y el viernes vamos a ver algún hardware de esos viejos viejos que suena mal y me revienta el tímpano. Venga, que paséis un buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene, ya sabéis que os podéis suscribir, si os gusta, o incluso me ayuda a que veáis las publicidades de YouTube. Cualquier cosa es bienvenida.
Y será bienvenida por aquí, en nuestro país de aquí. Acordaos que aquí me cunde más el dinero que lo que me cunde en España. Así que bueno, venga, que lo pasé muy bien. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Tengo dinero. Oh.